Buenos días. Les agradecemos su atención y el acudir a esta convocatoria para la conferencia de prensa. Les rogamos mucho guardar silencio porque es una conferencia vía satélite. Si nos permiten, iniciamos. Well, good afternoon, everyone. Ladies and gentlemen, my name is David Gill. I'm the Chief Executive of Manchester United. Thank you for being with us today for this very important, very exciting announcement for the club and I believe for Chivas and also Mexican football. So without further ado, I'll hand over to Mr. Jorge Vergara, the owner of Chivas. Thank you very much. Thank you very much. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos aquí desde Manchester United, desde el estadio Old Trafford. Y como podrán ver, creo que ya adivinaron, estamos muy emocionados, estoy muy emocionado. Angélica y yo estamos realmente emocionados estar aquí con el Chícharo y con David y con Sir Alex Ferguson. Estuvimos ahí en el partido y la verdad es que fue muy emocionante porque se logró algo, creo que es histórico para el fútbol mexicano, para Chivas, el que un equipo como Manchester United, y yo considero que tiene al mejor coach en la historia del fútbol, Sir Alex Ferguson, va a poder tener la oportunidad de estar con un jugador como Javier, como Chícharo, que le va a permitir refinarse y lograr una gran carrera. Y por supuesto, además de todo esto, algo muy importante que acaba de suceder este día de hoy, que firmamos, es que nos permite tener una relación con Manchester de dos caminos, de mucho aprendizaje. Vamos a poder mandar gente, entrenadores acá a Manchester con ellos, gente de management, de gerencia, gente de comercial, varias áreas que nos van a permitir mejorar el programa de Chivas y, por supuesto, el proyecto que tenemos de Chivas. Algo sumamente importante es que Javier es el primer jugador de la nueva generación de Chivas que pone el ejemplo de salir por la puerta grande de Chivas. Y qué mejor que al Manchester United, es la primera vez que un mexicano y que Manchester United decide escoger a un jugador mexicano y más para la posición en la que viene el Chícharo. Así es que no solamente emocionados, sino muy orgullosos de Javier, de la gente de Fuerzas Básicas, de Efraín, José Luis Real y toda su gente de Fuerzas Básicas. Está la muestra de su trabajo de estos 7 años, de lo que han logrado, lo que han proyectado y por supuesto para nosotros estamos seguros que es solamente el principio. Bueno, pues aquí está el Chícharo y que él les platique cómo se siente. Primeramente, buenos días a todos por allá. Y bueno, lo único que tengo son palabras de agradecimiento a toda la gente, a todo el país, a Jorge Vergara, a Angélica Fuentes. Y bueno, y más que nada a Chivas, ¿no? Lo que representa. Creo que es un gran ejemplo, ¿no? De que confían en los mexicanos, que es algo muy importante, y también en la gente joven, que es un trabajo que vale la pena, ¿no? El elaborarlo, el hacerlo, y bueno, desde chicos, ¿no? El agradecimiento a todos mis cuerpos técnicos, profesor José Luis Real, a todos en especial, a todos mis compañeros que espero que me estén viendo, a los que también con los que he estado, a toda la gente del staff, a toda la gente, no quiero generalizar para que no se salga nadie, pero son palabras de agradecimiento, y bueno, y que obviamente que estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto, pero bueno, principalmente es agradecer a todos ustedes, que estoy bastante contento. Es una experiencia inolvidable y espero que sea un principio de muchos caminos que muchos mexicanos puedan seguir y puedan vivir este sueño. Muchas gracias a todos y bueno, un saludo para toda la gente de México. Yo quiero agradecer también a Manchester United, al CEO, a David, a Jim, a Sir Alex Ferguson, porque la verdad las cosas ha sido un proceso de negociación verdaderamente ejemplar lo que ha sucedido. Y obviamente estamos, Angélica y yo, muy contentos con el resultado. Y además decirles a todos los que están ahí presentes, a todos los jugadores, sobre todo, que hablábamos algo en el vestidor el domingo después del partido del América, y aquí está la muestra de lo que decía el Pato Araujo. Salir por la puerta grande de Chivas es el objetivo y el deseo de todos ustedes, y aquí está el ejemplo de que sí se puede. Y no solamente está saliendo por la puerta grande, se nos está entrando, para mi gusto, a la mejor institución que hay en el mundo, con el técnico que ha hecho historia. Tal vez si comparamos con Pelé, el rey Pelé, o sea, acá sería el rey Sir Alex Ferguson. Y la verdad que es muy emocionante poder ver lo que va a suceder con Javier en este equipo. Y creo que va a terminar de formarse y terminar de lograr los resultados que él tiene muy claros en su vida.
Y también anunciarles que como parte de esta celebración, porque realmente la gente de Manchester está muy emocionada junto con nosotros, es que logramos que Manchester por primera vez visite México. Y va a visitar México exactamente para inaugurar el estadio de fútbol, del nuevo estadio de fútbol, la maravilla de estadio de fútbol que hemos construido, que ya está terminada y lista, y que pospusimos esas fechas no por lo que muchos pensaban, sino era por esta razón, que logramos esta negociación para que fuera el equipo de Manchester United con todas sus estrellas. Y bueno, por si me preguntan, Chicharo va a jugar medio tiempo, donde va a meter 3 goles a favor de Chivas, y medio tiempo con Manchester, que no va a meter ninguno. Eso es de despedida. Pero va a ser su debut y despedida en el estadio con Chivas y con Manchester. Y esto va a ser el 30 de julio, donde Manchester viene a Guadalajara por primera vez en la historia de México. Y estamos muy contentos, muy emocionados que gente como Bobby Charlton o Sir Alex Ferguson vengan a Guadalajara al estadio y sean parte de esta gran ceremonia de inauguración que vamos a tener en esa fecha, que va a llevar 2 días, pero al final de cuentas después daremos los detalles. Por lo pronto, confirmarles que la fecha de inauguración es el 30 de julio, viernes 30 de julio, con el equipo de Manchester United y todas sus estrellas, contra Chivas y obviamente todas sus estrellas. Así es que muchísimas gracias. Felicidades a todos los chavos y a José Luis Real y a toda la gente que intervino en todo este proceso de lograr que uno de nuestros jugadores sea ejemplo para los mexicanos. Y para todo México decirles que aquí está la muestra de que no se puede, sino sí se debe. Todos podemos hacer las cosas, pero sí debemos tomar la responsabilidad de lograrlo. Javier lo ha logrado y es un ejemplo para todos los mexicanos el dar este brinco, y estoy seguro que es el inicio de muchos éxitos acá en Inglaterra. To say a few more words, I think, obviously in English, might have to learn Spanish now, but I think from Manchester United's perspective, you know, this is a great day for us, very exciting, and I think, you know, the work's being put into this particular transaction is wonderful. The professional nature of Chivas, coupled with a very friendly manner of all the people involved, means that they're very much like our club. We try to do things right, but also in a very friendly manner. So I think what we have in this particular deal is obviously the opportunity to open the magnificent new stadium in July, which we're very much looking forward to. It'll be the first visit of a Manchester United team to Mexico, which I think is very exciting for all the fans down there. We're looking forward to it immensely. But also the very fact that, you know, hopefully this is the start of a big relationship, a collaboration that will endure for many years, both on the football side, but also on the commercial side. Chivas, like us, are very ambitious in that area, and it's learning from each other that I think will be very good for us. And I think, you know, having only met Javier yesterday and speaking to Sir Alex Ferguson, you know, he's a fine young man, he's wonderful, his family, met them yesterday, you know, wonderful people, and I think, you know, it's a credit to all the work done by his family and the club that, you know, we're really getting obviously a great player, but also a fine professional, and we're very much looking forward to him joining us in the summer, and as I say, building a very deep and meaningful relationship with Chivas going forward. So we thank you for your time. As I say, next time I speak to him, maybe in Spanish, we shall see. But nonetheless, it's a great day, and thank you very much indeed. Gracias. Y bueno, también agradecer el agradecimiento a toda mi familia, a todos los que me estuvieron apoyando, a todos mis seres queridos. Y bueno, como los he mencionado, ¿no?, muchísimas gracias a Jorge, a Angélica, por brindarme esta oportunidad, y espero hacerlo de la mejor manera. Pero muchas gracias a todos. Les mando un saludo y esperemos, como todos lo mencionaron, que sea esta un inicio de una carrera exitosa para todo el país. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego.